Hola, bienvenidos a mi canal. Para el día de hoy te traigo estos deliciosos helados de fresa con crema, fácil de hacer y muy especial para estos días de calor. Si quieres aprender cómo se hacen, quédate en este canal. Para empezar, los ingredientes son 2 tazas de leche, que equivale a 500 gramos, 5 cucharadas de leche en polvo, 400 gramos de fresa, está fresca, 300 gramos de leche condensada y al gusto de esencia de vainilla. La leche condensada la voy echando de acuerdo al dulzor que quiero para los helados, porque en esta ocasión deben de quedar dulces porque van a pasar por la nevera por el frío, entonces deben de estar dulces para que no nos vayan a salir de pronto unos helados simples. Entonces acompáñenme a la preparación. Ya tengo las fresas lavadas y desinfectadas, ahora las voy a partir. Empezamos por quitarle estas hojitas, se las vamos quitando y la vamos partiendo en pedazos a como nosotros queramos, si la queremos en pedazos pequeños o si lo queremos en pedazos grandes. Yo lo voy a hacer de este tamaño así. Y así la voy haciendo, picándola toda hasta terminar. Bueno, y así terminé de partir las fresas. Quedaron en pedazos no tan grandes. Ahora vamos a seguir con el procedimiento. Para eso vamos a utilizar la licuadora. Si ustedes no tienen licuadora, entonces lo pueden hacer también a mano con un tenedor o lo pueden hacer con una batidora. Puede ser con globo o con batidora eléctrica. Entonces vamos a la preparación. Aquí tengo otro ingrediente que se me escapó, es una crema de leche, la tenía en la nevera, está previamente fría. Voy a licuar la crema de leche para que me le dé cremosidad a los helados, está bien fría. Voy a licuar. Vamos a echarle la leche condensada. Vamos a echarle la leche condensada. Le voy a echar una parte. Vamos a echar la mitad. Vamos a mirar cómo nos queda. Le vamos a echar la leche en polvo. Thank you.
vamos a licuarla. Y le voy a echar la leche, dos tazas o dos pocillos de leche acá. Esto equivale a 500 miligramos, mililitros, perdón. Y lo llevamos a licuar. Vamos a probar cómo está de dulzor. Vamos a probar. No hace falta echar el resto. Se nos va todo. Si en caso tal la leche condensada no les alcanza, le pueden echar azúcar. Si no le quieren echar leche condensada, también le pueden echar azúcar. Y lo volvemos a licuar. Le voy a echar media cucharadita de esencia de vainilla. Esto es opcional, si a ustedes no les gusta, no hay necesidad de echársela. Bueno, ya tenemos licuada acá la crema. Aquí tenemos la fresa. Ahora le vamos a echar la crema a la fresa. Bueno, ya tengo aquí la fresa. Ahora las voy a echar en su respectivo vasito. Para eso tengo unos vasitos de 5 onzas. Aquí lo voy a echar y tengo unos palitos de madera, mírenlo. Los tengo remojando para que se peguen mejor, no se vayan a mover cuando los vaya a preparar. Y así vamos llenando cada uno de los vasitos. Al final le vamos a poner el palillo, el palito. Y a cada vasito le va a quedar su poquito de fresa. Miren. Me van a salir 12 vasitos. Me salieron 12 vasitos. Ahora voy a rellenar lo que esté un poco vacío. Bueno, me salieron los 12. Vamos a poner los palitos. Bueno, ya le puse los palitos, ahora los voy a llevar a la nevera hasta que estén congelados. Nos vemos más adelante. Y así quedaron estos deliciosos helados de fresa con crema. Si les gustó el video, les agradezco, me regalen un me gusta. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo.